Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todos los que siguen este canal. Ya estamos a 28 de enero de 2020 y todavía XPlane no ha podido lanzar lo que es la versión 1150 pública, una versión pública para los usuarios de XPlane. La que está todavía es la 1141. Pero la 1150, que lleva ya unos cuantos meses en prueba, solo para los que están haciendo los que son los desarrollos y probando la versión esta. Esta versión lleva incorporada tres tipos gráficos, que este es el problema que se está originando de no haber salido todavía públicamente, porque se ha ido apareciendo pequeños inconvenientes porque lleva las tres. Entonces, gráficamente está ocasionando un pequeño retraso en fotogramas, colores, tonalidades, en fin. Entonces, Explain prefiere lanzarlo ya públicamente cuando esté funcionando y que ya no provoque más nuevas actualizaciones referentes a la versión 1150. Porque ya después de la 1150 ya vendrá prácticamente casi las últimas. En fin. Entonces, yo lo voy a aprovechar y voy a hacer un sumario de encuesta referente a los usuarios. ¿Cuántas personas utilizan XPlane? ¿Qué tipo de tarjetas? ¿Tipo de memorias? En fin, es un análisis referente al uso que se tiene tanto de tipo de aviones, en fin, una infinidad de información para tomar más o menos qué es lo que hacen los usuarios de XPlay. Bueno, la encuesta aquí, el resumen que tiene, digamos, XPlay mediante la instalación del programa del usuario, pues va registrando qué tipo de aviones utilizan los usuarios. En este caso, aviones generales, pues se lleva la palma. Dice, aviones generales, aviones de pago, aviones de tercero, aviones que construimos nosotros mismos, o amigos, o páginas que se dedican a hacer aviones gratis, y aviones de pago. Entonces, el más que está en 44,1%, que son lo que utilizan normalmente los usuarios. Después, por categoría de compañías, diversas compañías, eso ya se refiere a vuelos virtuales referente a lo que son comerciales. En este caso, cada uno pone una compañía distinta, pues está sobre 35,7%, es lo que se puede notar aquí. Ya, usuario que utiliza aviones militares está un 92%. Ese 92% de los usuarios, entre todos los usuarios, utilizan este porcentaje. Del helicóptero ya baja un poquito, ya helicóptero de todos tipos está sobre un 4,1%. Aquí, digamos, lo que se ve aquí arriba son las personas y abajo el porcentaje. Lo que son, digamos, planeadores son 2,9, planeadores, aviones de agua, en fin, y otros en general. Esto ya se refiere a complementos distintos, como son prototipos, entonces ya está sobre 5,3, que le gana prácticamente a lo que son los helicópteros, ¿eh? Increíble, pero estos son aviones y prototipos que solemos tener gratis o de otras personas que lo hacen y lo comparten para que lo puedan probar. El uso de simulación, como veis por acá,
57% utilizan, digamos, lo que es perteneciente a XPlay, que si XPlay se está ganando mercado de simulación. ¿Qué tipo de aviones son los que utilizan los usuarios de XPlay? En porcentajes. Ya, el que se lleva la palma, el Cibo, el modelo, el Boeing 737-800X, este está como un 13,3%, y ya para abajo viene ya este de aquí, 4,9%, pues ya tiene este, ya son de pagos, de aquí para acá ya son de pagos, que está sobre el A320, A330, y después está el Boeing 777, el 757, ya son de mayoría son de pagos, y aquí prácticamente se va de otros, es otro tipo de aviones que ya está sobre un 63,4%. Que si esto ya es desarrolladores, porcentaje de desarrolladores, y esto es lo que se suelen tener prácticamente de varios tipos de aviones, aeronaves y vehículos. Los mejores aviones que se conocen, digamos, por su estructura, su visión, su funcionamiento, entonces están catalogados. El Cessna lleva un 25,4% como que está bien hecho el avión, más utilizado para hacer, digamos, las simulaciones, y es que va a empezar a dominar lo que es el vuelo, los primeros vuelos, pues, utiliza un Cessna. Ya después, ya pasa el Boeing, el 737 está en 15,4, el Ciro ya está con 9,9, el F4, en fin, aquí ya va, Cessna, el Baron, el Boeing 747 y otros. El otro siempre está sobre un margen inferior, pero el que se lleva la palma es Cessna, fijaos. Importante, ¿no? ¿Queréis saber cuánta memoria utiliza los usuarios de XPlay? Por la encuesta, es bastante interesante y se va notando dependiendo del tiempo, de que poco a poco va incrementando los usuarios la memoria RAM. Es desde 2016 a 2019, final de 2019, prácticamente los usuarios empezaron con 2 GB de RAM, otros ya pasaron a 4 GB. Ya ha habido ya un incremento y pasaron 8 GB, 16 y 32. De 16 a 32 viene prácticamente desde estos últimos años. Ya mucho ha podido aumentar y ganar, digamos, un poquito más de calidad gráfica y eso. Porque si tenemos una gráfica y tenemos RAM, podemos aumentar lo que son las la calidad que vamos a observar sobre el monitor. Sobre tarjetas gráficas, interesante que la mayoría de usuarios está utilizando NVIDIA. Visto y comprobado, NVIDIA se lleva la palma para, por lo menos, para la simulación viene muy bien. Ya después, fijaros que 67,8% utilizan NVIDIA. Ya los que utilizan AMD están 18,1% y Intel con 14%. Fijaros de que ya va acompañado prácticamente las NVIDIA y las memorias. Yo últimamente, para hacer lo que son los trabajos del canal, yo utilizo tres equipos. Utilizo uno de 16 GB, un portátil, para hacer como una grabación como esta, que no utiliza lo que es la simulación.
Ya cuando utilizo lo que es grabaciones, ya con captura y simulación, ya utilizo el equipo de 32 GB. Y cuando utilizo ya para hacer la simulación y hacer las pruebas y hacer varios test, utilizo el de 64 GB. Son tres equipos distintos, pero los tres están con tarjetas NVIDIA de alta gama. Y yo puedo asegurar que utilizando la simulación de 64, todavía sigo notando pequeños lapsos de pantalla, pero esto es debido de que todavía los simuladores no están 100% en su arreglo, en su configuración. Aquí es interesante sobre qué tipo de aeropuerto, de escenario utilizan la mayoría de los usuarios de X-Plane. La mayoría de los usuarios de X-Plane, digamos, de todo tipo de aeropuertos, hoy estoy un tipo, mañana voy aquí, mañana voy allí, está sobre 0,57,93%. Estos son lo que en general, prácticamente. Ya fijo, digamos, el que más utilizan las personas está el Papa Hotel November Lima. Este es uno de los que, por lo visto, más utilizados. Este también, el Charles Yankee Tango Zulu, también es uno de los que se usa mucho. Mira, este está muy bien. El Kilo Lima Alfa Celáfalo también está muy bien. Gráficamente, lo que es el aeropuerto, mira, y este de Nueva York, Kilo Juliet Foxtrot Kilo, este está muy bien, este por los edificios, por la gráfica, está muy bien. También, mira, Echo Delta Foxtrot también está muy bien, Charlie Yankee Sierra Bravo. Aquí es por categoría, por lo bueno que está lo hecho, mira, Echo Go Lima Lima. Todo esto lo tengo y todo esto lo tengo probado y son uno de los mejores gráficos. Mira, Lima Oscar Whisky India también. Entonces prácticamente, mira, Echo Delta Mice, Lima Sierra Zulu Hotel. Está dentro de los que la gente suele utilizar. Más bien yo creo que es por la calidad que tiene. Cuando encontramos un escenario que gráficamente es muy bueno, los dos utilizamos más que uno que no tenga apenas nada. Aquí la encuesta de usuarios que utilizan los que son las gafas de realidad virtual. Lo que se refiere este año pasado, pues prácticamente lo que son tanto en monitor como gafas, pues, el uso es de un 2,06%, que sí que todavía no está muy evolucionado por el precio y no es tan asequible para todo el mundo, por el gasto que conlleva. Y a veces en un escenario o un tipo de avión no es 100% compatible, entonces no hay tanto uso. Ahora, por marca, 69,7 son el Oculus Rift. Después viene lo que es HTC Vive, este de la Samsung. Después viene el Mixed Realidad. Y así sucesivamente viene bajando hasta lo que otro. Este otro que corresponde cuando se utilizan software, emuladores de visión real mediante un teléfono y lo que es la carcasa para poder visualizarlo. Entonces, dentro de lo que cabe, aquí son mucho más asequibles. No es lo mismo por la calidad que tiene, pero estos son pantallas y esto es una pantalla de teléfono móvil adaptada al casco. Cuanto al sistema operativo que se utilizan dentro de los simuladores, está Windows.
Y ahora con la aparición del nuevo Simulator 2 de Microsoft, pues aquí va a aumentar bastante y será, digamos, el sistema operativo para lo que son las simulaciones. Fijaros que en Linux está 1,14, Mac 35,2 y Windows lleva la palma. Esto va a cambiar a partir de 2020, ya va a cambiar y ya va a coger, digamos, aquí la estadística va a subir. El referente de uso de aeropuertos que se utiliza la gente. Aquí más o menos se nota más o menos cuántos usuarios existen en la realidad. Prácticamente cuánto cuesta. Más o menos se puede imaginar que los que utilizamos simuladores de X-Plane son de 25.000 personas aproximadamente, ¿eh? Más o menos. Muchas veces yo digo, cuando yo entro en un vídeo de otra persona y veo, digamos, en cuestión de una hora, 2 horas, las visitas que tienen, esto es real, esto no puede ser, esto aquí no coincide, ¿no? Que en cuestión de una hora puede tener 200.000 visitas y dentro de 2 o 3 días 500.000 visitas. Esto es soltando cash, pagando, y cada uno haya lo que quiera hacer. Yo realmente ni pongo publicidad, ni espero que me paguen, ni patrocinadores, ni influencia, ni nada de nada. No necesito, no. Yo desde el primer momento que hice el canal, lo hago y lo pongo, y quien quiera ver que lo vea, el que quiera suscribirse que se suscriba, y el que se quiera ir a otro sitio que se vaya a otro sitio, pues en fin, es libre cada uno de elegir dónde pueda ver los vídeos y en fin, pero mi política es de si tengo 20 visitas, son 20 visitas reales, no hay 20.000, ni 100.000, ni 1 millón de visitas cuando no hay live. Y muchas, como sabéis, es lamentablemente son de estas que son falsas. En fin, no, cada uno hace lo que le dé la gana con su dinero, pero eso es una tontería más grande. En fin, aquí lo que son los aeropuertos que se está utilizando, mira, de enero de 2015 a julio, aquí al final de 2019 prácticamente, se puede ver que ha ido subiendo la calidad de los aeropuertos en 3D. O sea, prácticamente, fijaros que ya aquí tenemos una media de 12.000 aeropuertos que ya están prácticamente usando lo que son los usuarios y que está en 3D. Y después ya lo que son paquetes que se suelen estar disponibles para todos los usuarios son los que entran en la página, ponen, digamos, lo que es el ICAO del sitio, tú lo encuentras, te lo bajas, te lo instalas y lo pruebas. Está sobre 25.000, prácticamente, ¿eh? 25K, son 25.000. Sí, bueno, prácticamente aquí ya en las últimas de este mes de octubre. Octubre hasta ya enero de 2020, pues esto cuesta ya subido. Ya los que son ya registrados, los que ya son personas desarrolladores que suelen hacer desarrollo particularmente, y eso está sobre el uso de 7.000, está muy bien. Eso es lo que se suelen utilizar. Que hay desarrolladores, lo hacen, lo cuelgan en ciertos lugares, están registrados. De este modo, pues muchas veces pasa a empresas. En fin, interesante la encuesta, porque esta encuesta se realiza mediante una aplicación que lleva el simulador, donde lo primero que hace, cuando se instala o cuando se arranca, hace un log y registra lo que es la máquina, y esa información va a parar justamente
al equipo de desarrolladores para, según con qué se está utilizando, con qué se está haciendo, entonces se enfoca más, digamos, el simulador. Son encuestas. Y en fin, lo que yo me refiero es que prácticamente, pues, el Explain 1150, que está muy bien, yo digo, yo apenas he encontrado errores, algunas líneas que se ve el horizonte cuando se está en un escenario, que eso muchas veces es motivo de la mezcla de las. De los motores de gráficos entre Vulkan, Meta y Lima-G. En fin, entonces no están 100% pulidos. Los desarrolladores de XPlay se metieron en este follón y ahora les cuesta llegar y decir, bueno, vamos a dejarlo. ¿Entiendes? Pero en fin, se metieron en este follón y si quieren salir de este follón. Y para que salga lo que es la versión pública, pues a lo mejor sale mañana o sale dentro de unos cuantos días. En fin, ahí está. Sí, la versión ya está hecha, está incorporada, pero para que funcione hay que activarla. Tiene unas funciones dentro del código máquina que se activa y desactiva. Entonces la versión de prueba que se está probando, que es una versión particular, pues si encuentra eso, tonterías, yo lo digo, son muchas tonterías que no tienen nada que ver, pero hay personas que más mínimo ya están escribiendo y ya están diciendo, mira, esto, lo otro, son pijeras. Y yo realmente a veces le encuentro que son tonterías, pero en fin, si la perfección no existe, pero siempre hay usuarios que están buscando el pero de la cuestión. Y entonces esta es la razón de que hasta que no esté 100% pulida y funcionando y que ya nadie diga más nada, pues no se va a lanzar públicamente. Eso es la verdad. Bueno, señores, esto es todo y ya para el próximo vídeo a ver qué cae. Si cae novedades sobre XPlane o las novedades de Flight Simulator. Eso es todo y hasta el próximo vídeo.